Mi vínculo con Horacio empieza en el Nacional Buenos Aires, donde nosotros nos conocimos. Toda nuestra historia personal estuvo marcada por la militancia hasta la desaparición de él. Lo que yo recuperé son fragmentos de esa vida común que implica lo que fue la militancia común y la vida común, porque militancia y vida no estaban separadas. Y lo hago siempre con familiares, pero sobre todo con compañeros de militancia, que nos permiten recuperar ciertos aspectos en los que yo no participé de manera directa. Entonces, eso es un poco la parte mía del texto, eso es lo que yo trato de reconstruir con mi voz y otras voces. El ejercicio fue como construir un padre para hablar con él, reclamarle, para abrazarlo, para lo que tiene que ver como con construir con este tejido de memorias mías, de otros, con recoger restos de archivo que pudimos obtener porque, bueno, mi abuelo hizo como un registro visual muy, muy extenso de la vida familiar. Pero también había cassettes, cosas de audio, distintas piezas que nos permitían como tener fragmentos de esta historia, como hacen los japoneses que pegan las piecitas de la porcelana rota con oro y construyen algo diferente, como una amalgama de ficción con lo que podíamos rescatar de los relatos y al mismo tiempo también como pensar o partir de la premisa de que un sujeto no es un ente independiente en el flujo de la historia ni de la genealogía, sino que algo de él está en lo que le antecede y algo de él está en lo que le sucede. Entonces, rastrear en la genealogía de los abuelos, en el pasado, y por otro lado, mirar hacia adentro de uno, como revolviendo un poco ahí la piel para encontrar qué de eso pervive, fue el ejercicio que comprendió esa parte del texto. Lo mío fue un trabajo súper sencillito, fueron dos ensayos visuales a partir de fotos, dirigir la mirada, de señalar, de producir como una sensación y un ritmo. Hay un primer ensayo visual que tiene que ver con hablar de este vínculo entre política y amor. Agarré una de las cartas que mi papá nos dejó a nosotras y fui agarrando fragmentos y jugando como con ligarlas con imágenes de estas fotos de archivo donde hay como una noción de lo amoroso, abrazo, de cariño y de ligar esta manera de entender lo político con lo amoroso como una misma cosa que me parece que estaba presente. Y un segundo ensayo fotográfico, los dos tienen que ver como con un vínculo interior, lo que tiene que ver como con mirar en relación a la ausencia, a la muerte y a tratar de escribir esto como algo muy presente en la vida, pero también como cierta promesa de unión. O sea, hicimos un trabajo de reconstrucción de testimonios y de fotografías a partir del cual ellas tejieron como un relato que da como mucho lugar a los otros. El mío era súper personal, era casi como mirar adentro, ¿no? No hay momento en el que no exista la resistencia. En este momento, desde luego, que es un momento de dificultad en muchos sentidos, en Argentina y en muchos otros lugares. Sin embargo, eso no obtura, no impide las formas de la resistencia. Decir cuáles son es imposible, o sea, son múltiples y siempre son sorprendentes. Y entonces creo que lo importante es saber que allí está, que necesariamente se generarán muy diversas formas de resistencia y que hay que poder observarlas, reconocerlas y acompañarlas.